Saludos amigos, hoy es lunes y vamos a comenzar la semana con un nuevo relato. Hoy es uno de esos relatos en los que yo mismo me he quedado sorprendido al tener noticias de su contenido. No por nada del relato, sino por el hecho que he descubierto. Supongo que a muchos de vosotros, si yo os digo Llivia, pues posiblemente no os diga nada. ¿Qué es Llivia o quién es Llivia? Bueno, pues tenéis una magnífica oportunidad de averiguarlo si escucháis este audio, porque es una de esas historias de la historia curiosa. Yo me he quedado verdaderamente sorprendido. Ya sabéis, si os gusta podéis compartirlo, porque el saber no ocupa lugar, entra en un celular. Saludos amigos. Seguramente pueden encontrarse en nuestro país gentes de espíritu cultivado que no hayan oído hablar jamás de un territorio de soberanía española dentro de la vecina República Francesa. El pintoresco enclave de Llivia, en plena Cerdaña, la antigua Julia Líbica, capital legendaria de los Pirineos. ¿Cómo es posible su existencia? ¿Cómo se explica? ¿De qué modo este minúsculo reducto ha conseguido salvaguardar su especial condición, aun enfrentado a graves conflictos internacionales? Altiva, con su breve geografía, se yergue Llivia en su comarca ancestral, como una extraña isla rodeada de tierra por todas partes. Es un tranquilo pueblo pirenaico, orgulloso de sus características de enclave español. Pero en las ocasiones solemnes, tras escuchar con respeto los acordes de nuestro himno nacional, sus gentes entonan gallardamente el milenario cántico caretano. Mitad de Francia, mitad de España, no hay otra tierra como la Cerdaña. Un monte, dos ríos, tres pueblos, cuatro puentes, varios senderos, 12 kilómetros cuadrados de extensión territorial y poco más de un millar de habitantes. Esto es Llivia. En la cima del monte existió en tiempos pretéritos una arrogante fortaleza de la que hoy solo se perciben vestigios. Los ríos que atraviesan la demarcación son el Segre, apenas en sus comienzos, y su exiguo afluente, el Er. Los núcleos habitados, la capital, o Llivia propiamente dicha, y sendas aldehuelas colindantes, Sareja y Gorguja. La ciclópea Sierra de Carlit, con sus cimas permanentemente blancas, parece encuadrar al horizonte este recóndito pedazo de España en suelo francés. ¿Cómo llegar hasta él? Pasada la aduana, que separa Pucherdá y Bourg-Madame, aquí debo decir que, insisto como otras veces, que estos escritos están hechos antes de que España entrara en la Unión Europea, surge de improviso a la izquierda una estrecha, aunque bien asfaltada carretera, que conduce directamente al enclave atravesando el país vecino. El viajero debe recorrer 6 kilómetros entre gendarmes republicanos que prestan vigilancia a lo largo de tan singular trayecto. No se requiere pasaporte, a condición de no traspasar los límites fronterizos que bordean la ruta. Luego se penetra en territorio lliviense y tras otro par de kilómetros se alcanza la villa. Porque Llivia, como Madrid, es villa, así, con mayúscula. Y a ese concreto privilegio, otorgado en 1528 por el emperador Carlos V, debe precisamente el enclave su peculiar autonomía municipal, según explicaremos más adelante. La villa de Llivia está situada en uno de los parajes más sugestivos de la Cerdaña. Desde el campanario de su iglesia parroquial, el valle se entrega íntegro, verde en su parte francesa, de matices pardos en la ladera española.
El templo actual fue construido en el siglo XV sobre los restos de otro anterior, románico, del que aún pueden apreciarse algunas arcadas y parte de la fachada de mediodía. Está consagrado bajo la advocación de San Guillermo y Nuestra Señora del Rosario, patronos de la comarca, y en la sacristía se venera el Santo Cristo de Puig de Llívia, una bellísima imagen policromada, considerada por los expertos como la más perfecta talla de transición románico-gótica de los siglos XIII y XIV, que se conserva en la actualidad. Para dar una idea del culto que inspiró allende estas tierras, bástenos señalar que los antiguos arrieros que transportaban a lomo de sus mulas los pellejos de aceite y vino del Rosellón a la Cerdaña, rendían tributo de devoción a la imagen a la llegada de cada viaje, y que un gran compositor ceretano, Deodat de Severat, se inspiró en el crucificado para elaborar la más bella de sus suites, los muleros delante del Santo Cristo de Llívia. Los carcomidos muros de una fortificación medieval circundan la parroquia del Burgo y confluyen en una airosa torreta que durante siglos albergó la Casa de la Villa y en sus sótanos la Prisión Real. Hace pocos años el ayuntamiento resolvió trasladar sus locales a un edificio moderno, pero la torre continuó simbolizando para cualquier buen lliviense la encarnación hecha piedra de sus consuetudinarias libertades y de su pasado memorable. A lo largo de la historia, todos los pueblos han gozado adjudicándose fundadores ilustres. Antes que en lo cierto, el interés de las gentes prende siempre en lo fabuloso. ¿No fundaron Rómulo y Remo, personajes semidivinos, una Roma augusta y elegida? ¿Y Dido, la seductora princesa fenicia, no cortó en tiras la piel de un cordero para acercar los límites de Cartago? ¿Acaso puede dudarse de que el astuto Ocno erigiera Madrid? ¿Habrá que rechazar tal vez la fidedigna noticia que señala a Tubal, nieto de Noé, como el primer poblador de España instalado justamente en las playas tortosinas? Llívia no tenía por qué quedarse a la zaga en tan notable competición áulica. Así que ya en el llamado Libre Ferrat, recolección de mercedes y privilegios concedidos a la villa por los monarcas medievales, se halla la taxativa afirmación de que fue el forzudo Hércules quien primero recaló en su suelo, procedente de Cádiz y de paso para Mónaco. Soslayando absurdas patrañas, la investigación histórica puede hoy considerar como científicamente convincente algunas pruebas encaminadas a demostrar que ya en el siglo III a.C. existía en el solar de la actual Llívia un poblado de cierta importancia llamada Kerre. Con la llegada de los romanos, el habla, las costumbres y el arte de este pueblo decayeron, borrándose poco a poco su recuerdo. No obstante, la primitiva denominación Kerre prestaría a aquella región el nombre de Cerdaña. Sabido es que, por regla general, los romanos no destruían los poblados indígenas conquistados a su paso, sino que aprovechaban sus estratégicos emplazamientos, mejorando y reforzando las defensas naturales. Y esto fue posiblemente lo acaecido en Kerre. Alrededor de las ruinas de la antigua fortaleza se han encontrado lápidas sepulcrales, monedas y otras pertenencias que permiten adivinar el pasado floreciente de la villa bajo la dominación latina. El profesor Delcor, de la Universidad de Toulouse, ha insistido en el hecho de que el hallazgo de dichos objetos indica claramente una cierta continuidad de ocupación romana en el territorio. Parece, incluso, que Llívia gozaba del rango de capital de la Cerdaña. El historiador Plinio, en efecto, dejó constancia en su Historia Natural de la importancia de la urbe, especificando que fue una de las primeras poblaciones hispanas en disfrutar del codiciado Fuero del Lacio, otorgado por Julio César durante su estancia en la península ibérica a tarraconenses y ausetanos. Dado que a la sazón Llívia era denominada Julia por los romanos, en honor quizá del propio César o de su querida hija Julia, fallecida en el año 55, no cabe duda de que los habitantes de la ciudad ejercían una especie de hegemonía espiritual sobre los vecinos de las restantes localidades ceretanas. Tradiciones aún vigentes en la comarca así lo corroboran, ensalzando la época de paz y prosperidad disfrutada por aquella metrópoli favorecida por el imperio. En el siglo II de nuestra era, el geógrafo griego Ptolomeo
adjudicaba a Livia el nombre de Julia Livica. Este segundo apelativo debió añadirse en homenaje a la emperatriz Livia, esposa de Augusto, quien distinguió a la urbe con numerosas donaciones. Respecto a las invasiones bárbaras en Cerdaña, hemos de confesar que apenas poseemos noticias. Un lliviense de adopción, Manuel Anglada, ha opinado con notorio buen sentido que, puesto que Livia fue denominada Castrum Liviae por los godos, la ciudadela habría sido fortificada con murallas y torres redondas al estilo de las de la Galia Narbonense. En un viejo pergamino se ha podido descifrar la frase, medio borrada por el tiempo: Castrum Liviae, quod est Cerritaniae caput, lo que parece sugerir que el prestigio de la población aún no había menguado por aquel entonces. En el año 672, Hilderico, duque de Narbona, rebelóse contra el recién elegido rey Bamba, quien no dudó en proceder a un severo castigo, tomando por asalto los castillos de Otrera, Cotlliure y Livia, fieles a su rival. Dicen las crónicas que la defensa de la última fortaleza se hizo encarnizada y que, tras la capitulación, el enojado monarca ordenó el saqueo a sangre y fuego. Pero los avispados llivenses se declararon entonces a su favor y le recibieron con honores de soberano, asegurando que habían sido forzados a la resistencia por los secuaces del duque de Narbona. Pocos años más tarde, en el acta de consagración de la catedral de Urgel, Livia aparece reseñada como tributaria de este obispado, hecho que demuestra sin lugar a dudas que la primacía de la antigua capital romana había declinado al correr de los últimos tiempos. A la misma época perteneció el primer lliviense ilustre, San Emiliano, famoso por sus predicaciones, que fallecería ocupando la sede episcopal de Verecelo, en Italia. La invasión musulmana aportó a Livia una nueva denominación: Medinet el Bab, es decir, la ciudad de la puerta, refiriéndose tal vez a la cordillera Pirenaica. Un concreto documento árabe, el Anónimo de Córdoba, menciona de pasada el lugar, atestiguando que el caudillo rebelde Munuza se alojaba allí cuando decidió firmar un tratado de paz con los francos y guerrear contra su legítimo señor, el emir Abderramán. La crónica de Alfonso III recoge también, con ligeras variantes, el mismo acontecimiento. Después de la expulsión de los árabes, la ciudadela de Livia quedó integrada a la Marca Hispánica y fue gobernada por los condes de Cerdaña, los cuales parece probado que repartieron su residencia oficial entre los castillos de Livia y Cornellà de Conflent. A mediados del siglo XI existían ya las aldehuelas de Gorguja y Sareja, agregadas a la parroquia lliviense. Las luchas feudales y la proximidad de flamantes plazas fuertes como Puigcerdà, fundada por el rey de Aragón en 1177, habían mermado considerablemente la influencia comarcal de la antaño preponderante Julia Livica. En 1479, de resultas de la conflagración franco-aragonesa, los ejércitos de Luis XI volaron el castillo que denominaban de la Ciudadela, sin dejar piedra sobre piedra. Livia pareció hundirse en el silencio. De improviso, en 1528, Carlos I de España y V de Alemania honró a la antigua capital de los Pirineos con el título de villa. Los motivos que le impulsaron a ello los ignoramos. El pertinente documento que se conserva en el ya citado Llibre Ferrat del Archivo Municipal solo expresa que tal distinción fue otorgada al pueblo en premio a su fidelidad a la corona. El soberano favoreció asimismo a la iglesia parroquial con el envío de una dalmática y una capa pluvial magníficas, que todavía se muestran con orgullo al visitante. Pero se acercaba la hora de la prueba. En 1665, Livia se encontraría transformada repentinamente en una isla española rodeada de tierra extranjera y hostil. ¿Por qué permaneció, siendo española, en tierra francesa? Veámoslo. El origen de la creación del enclave es el siguiente. Con el fin de terminar la Guerra de los 30 años, firmóse en 1648 la Paz de Westfalia. Pero España continuó luchando contra Francia para resarcirse de las pérdidas sufridas, hasta que, cansadas de tan largas y costosas contiendas,
ambas potencias acordaron signar el Tratado de los Pirineos, por el que se estipulaba que el Rosellón y una parte de la Cerdaña quedarían incorporados a la soberanía francesa. Se celebraron 24 conferencias en menos de 3 meses, pero los resultados fueron calamitosos para nuestra patria. Don Luis de Haro, penitenciario por España, actuó torpemente y con una ineptitud diplomática que difícilmente podrá nunca ser superada. Así se rompió la unidad geográfica del área catalana en favor de razones estratégicas y quedó sometida a Francia toda la Cataluña septentrional, tan fraternalmente unida a la parte española por la lengua, las costumbres y la historia. ¿Por qué Llivia no fue anexionada al igual que las poblaciones vecinas? Solamente a causa de una mera sutileza lingüística. En efecto, el Tratado de los Pirineos ordenaba designar con premura los 33 pueblos sacrificados que debían unir al Rosellón con el país de Foix. Al llegar a Llivia, el delegado español objetó que no era pueblo, sino villa. Como en lengua catalana no existe tal distinción y se presentaron documentos oficiales atestiguando que Llivia era verdaderamente una villa, el representante francés no tuvo más remedio que dar la razón a su colega rival y convenir en que la ciudadela, con su término municipal, quedara para España. Acordóse también que la carretera de unión entre Llivia y su cabeza de partido, Puigcerdà, fuera un terreno neutral para el que los españoles pudieran transitar libremente pese a cruzar en diagonal el territorio francés. Las resoluciones del pacto se cumplieron al pie de la letra, y desde entonces Llivia se ha visto aislada del resto de la nación a la que pertenece. La carretera internacional cruza el enclave de un extremo al otro, y sus calles son tan respetadas que durante la Segunda Guerra Mundial el paso por ellas era libre, vedándose solo el entrar en las casas, hasta el punto de que únicamente el que traspasaba la puerta de los edificios podía ser detenido. En las calles nadie se hubiera atrevido a molestar al que pasara. Ni que decir tiene que con el centralismo borbónico, Llivia casi desapareció de los mapas nacionales. Por otra parte, el acceso a los valles de la Cerdaña española ha sido siempre difícil. Prácticamente hasta hace medio siglo, en que llegó el ferrocarril transpirenaico, que fue el que abrió también las estaciones invernales de Nuria y La Molina. Por razón de este semi-aislamiento, se ha conservado en el enclave hasta nuestros días la farmacia más antigua de Europa. Fue fundada en 1415 y pasó de padres a hijos durante generaciones hasta que el último de los Esteva, en 1942, prefirió dedicarse a otros menesteres. El uso continuado de la farmacia, muy necesaria por cuanto el valle, al quedar incomunicado por la nieve invernal, precisaba de unos servicios asistenciales, obró el milagro de su supervivencia. La botica, debidamente remozada, es hoy un museo muy concurrido y único en su género. En el verano de 1914, la castiza infanta doña Isabel de Borbón, alias La Chata, que se encontraba visitando la Seo d'Urgell, sintió deseos de echar un vistazo al enclave. Naturalmente, las autoridades provinciales se ofrecieron a prepararle un recibimiento oficial adecuado, máxime teniendo en cuenta que la tía de don Alfonso XIII era el primer miembro de la familia real española que acudía a Llivia desde el medievo. Pero la infanta se negó en redondo. Que no, objetó con firmeza. Iré sola en el coche con Miral. Conducirá Coello, que por algo es mi secretario. No me vengáis con escoltas ni con zarandajas por el estilo. Al alcalde de Llivia, me cachis, esa ella se me atraganta. Le voy a poner yo ahora mismo unas letras para que me vaya enfriando un refresco y les diga a los livianos que tengo muchas ganas de conocerle. Alteza, que se llaman llivienses, no livianos, murmuró el gobernador por lo bajo. Ah, ya me parecía a mí. Bajo un sol de justicia, la ilustre dama hizo su entrada en la villa entre repique de campanas y el bullicioso júbilo popular. Rafael Gay de Montellá ha relatado para la posteridad aquella principesca visita. Los jóvenes de Llivia, escribe, rodeaban el automóvil de la infanta disparando al aire salvas de bienvenida con trabucos del año de la nana. Cuando el coche paró en la explanada principal, el alcalde, un buen republicano de toda la vida, comenzó a recitar, aturullado,
un discurso que le había costado 3 noches de insomnio. Doña Isabel bajó penosamente del auto y se lo encontró arrodillado en actitud de adorarla como a una divinidad, al igual que el resto de los concejales, que no daban crédito a sus ojos, observando a aquella señora inmensa cubierta con un gastado guardapolvo que le sonreía con simpatía picaresca. Nada en su aspecto denotaba a una infanta de España, mas por su llaneza bien se veía que lo era. Con pose ceremoniosa tomó de la mano al alcalde y pronunció estas históricas palabras: «Levántese, hombre, y venga a mi lado». Frase democrática que sonó de maravilla a los republicanos gibienses y que se aprendieron de memoria todos los chavales de la villa. La augusta visitante recorrió las empinadas calles entre aclamaciones de auténtico entusiasmo. Los balcones lucían adornos de flores y banderas rojigualdas. La chata se emocionó, según tenía por costumbre, y soltó unas lagrimitas, con lo que redoblaron los aplausos y los vivas. Tuvieron que empujarla para subir por la escalera de caracol de la torre, pues, como era tan obesa, quedó atascada a medio camino. Cuando regresó a Madrid, doña Isabel se encaró con su sobrino. «Mira, Alfonso, que nos quieren allí mucho y los tenemos olvidados». Así pues, el rey aprovechó un viaje al Pirineo de Lérida para conocer a sus súbditos gibienses. Me lo recordó hace poco un anciano del lugar con frases intraducibles por lo emocionadas. Yo voy a intentar traducirlas. «Hemos hecho arcos de flores y guirnaldas de arcos de triunfo y guirnaldas de flores. Totón hablaba de su majestad, que si le haremos un banquete, que si le haremos un discurso. El día de la llegada a la plaza no se podía pasar de tanta gente. Españoles y franceses, pobres y ricos, sabios y rústicos. El rey de España llegaba». Bueno, la traducción más o menos, espero que se entienda, que no es más que, bueno, pues una expresión de lo que el pueblo sintió en aquel momento con la llegada de la chata. En Llivia se habla catalán y castellano y francés. El enclave conserva la traza noble de Cataluña y un fervoroso españolismo que no ha empalidecido la proximidad agobiante de Francia. El patriotismo de los 1000 y pico de habitantes de este valle, entre paréntesis no puede discutirse, a todos les gusta mucho ser españoles, por varias razones, una de las cuales es la crematística. En casi todas las casas de la Llivia actual se vende algo, desde suculentas butifarras a las deliciosas peras de agua, especialidad del territorio. Como es natural, las francesas de los pueblos lindantes acuden a diario a efectuar sus compras debido a la enorme diferencia de precios. Por la misma razón, suelen frecuentar alguna de las muchachas peluquerías y salones de belleza que existen en la población. Los ibienses poseen, afuera de buenos catalanes, una actitud comercial desarrollada y un agudo sentido de los negocios. Y actúan en consecuencia, claro. Son asimismo excelentes esquiadores. Beben poco y mesuradamente. Fuman tabaco andorrano, quizá por simpatía atávica hacia sus vecinos del Principado. Gustan con delicia del arte de las conversaciones. Los llivienses, ceratanos recios y nobles, hombres y mujeres aislados durante siglos, hombres y mujeres entre paréntesis, un paréntesis tan alto como sus montañas del Pirineo, ahora andan muy satisfechos con un magnífico hotel de lujo que se ha inaugurado recientemente. Poseen también una moderna escuela municipal y se está construyendo nuevas viviendas protegidas. El turismo, tanto español como francés, se incrementa de año en año, atraído por la tranquilidad y la calma del enclave. Un oasis de paz, una diminuta porción territorial donde las grandes conmociones han pasado de largo sin causar molestias. Decir Llivia, con su paréntesis, equivale a decir lugar privilegiado. Bien, amigos, pues hasta aquí esta breve pero curiosa reseña histórica que nos ha contado un poco el devenir histórico de esta localidad española en medio de territorio francés. Es de reconocer que en este momento, pues no sé si ese enclave continúa siendo español o por estas cuestiones de las negociaciones de la Unión Europea,
el enclave ha pasado a ser de territorio francés. En fin, intentaré ilustrarme y os lo diré. Un saludo. Bien, amigos, para no quedar con la duda que he dejado en el aire al final del audio, pues he verificado y la localidad de Llivia, según lo que yo he consultado, sigue perteneciendo al Estado español. En fin, así que tenemos un enclave en Francia, menos da una piedra.